Presidente, le quiero consultar por algo que dijo hoy en el almuerzo de Cuta. Usted fue muy enfático con el hecho de que ¿por qué no se hizo público la votación entre diputados del tema de la ley de medios? ¿A qué vino esa observación que no, hizo? No, en realidad no fue eso lo que dije. Lo que dije es que hay artículos que fueron en la rendición de cuentas que, según leí en los medios de prensa, temprano se descartarían por no tener los votos. Es un tema que hemos ido tratando hace bastante tiempo. Ustedes saben que presentamos un proyecto de ley modificativo de la actual ley de medios, que se estuvo negociando y que no se llegó a buen puerto, que se ingresaron algunos artículos ahora en la rendición, y me parece que llegó el momento que hay que dar certeza, que hay que votar. Entonces, mi sugerencia, obviamente el Poder Legislativo con su autonomía va a decir, es mi sugerencia que se vote y que si sale positivo bien, y si no, que se descarte. El proyecto, pero que claro, que se ponga en consideración y que se vote. No es para explicitar las posiciones, digamos, que quede claro. Como consecuencia tiene la explicitación de las posiciones, obviamente. Pero que se vote, porque si no, vamos con un tema que tiene más de 2 años de tratamiento y que no se resuelve. Entonces sepamos, ¿se va a resolver? Sí, no se va a resolver. Así todos los agentes que se dedican a esta actividad de los medios saben ahora si se va a mantener o no se van a mantener esa ley. Y si se mantiene, por ejemplo, que no se derogue, ¿el Poder Ejecutivo está afín a generar una nueva ley para derogar? No, si no se vota, no se vota. Si no hay voluntad política, no se vota. ¿No va a dialogar con los legisladores el Poder Ejecutivo en esta instancia? Sí, no, por supuesto, con los legisladores de la coalición, por supuesto. Se está dialogando. En este caso, el que está llevando adelante este diálogo es el Ministro de Industria, que le compete esa rama, así que no tiene ningún misterio, no busquen la quinta pata al gato porque no tenía, es simplemente, como hoy tuve una reunión con la gente de los cables y tienen la preocupación de la ley de medios, la decisión es tratar de convencer a los legisladores que se vote, obviamente favorablemente, pero si no, que se termine este tema. Presidente, usted hablaba recién sobre salud, educación y seguridad como prioridades. En seguridad siguen los reclamos, preocupan las cifras, aunque no son oficiales en este último caso de homicidios. ¿Había un plazo para tener respuesta? ¿Usted le dio un plazo a Heber con el nuevo plan? No, porque ustedes saben bien que cuando se ponen porcentajes y se ponen plazos, se han puesto en el pasado, a veces no se cumple. Lo que tenemos claro es el plan y hacia dónde vamos y cómo vamos. Y ustedes tienen claro, porque lo informan todos los días, dónde, cómo y cuáles son los móviles de determinados delitos violentos, básicamente los homicidios, porque el resto de los delitos han bajado sensiblemente. El problema hoy lo tenemos vinculado a los homicidios. ¿La presencia de la policía es lo que puede ayudar a bajar la cantidad de delitos, en este caso de homicidios? Sí, aunque alguno de estos homicidios o un porcentaje importante de estos homicidios está muy vinculado a otras actividades y es ahí donde hay que combatir fuertemente. Presidente, usted habló de la fibra óptica, dijo que el Frente Amplio la instaló en algunos barrios, Malvin, Pocitos, en Punta del Este, y que su gobierno lo va a hacer en Casavalle. ¿Por qué hizo esta diferenciación o a qué refiere concretamente? No buscaba un contrapunto. Estábamos en el COFRISA y estábamos hablando de la justicia al momento de gobernar. Los recursos, como siempre, son escasos y uno tiene que elegir y decidir hacia dónde van esos recursos en los distintos ámbitos. Y un ejemplo claro es el ejemplo del cableado de la fibra óptica, que lo hizo el gobierno del Frente Amplio, que decidió algunos lugares y que nosotros, continuando con ese plan, lo vamos a llevar a lugares que no han sido beneficiados. Y esos lugares, por ejemplo, Casavalle, por ejemplo, Cerro Pelado en Maldonado. Presidente, ¿cómo toma lo que dijo Charles Carrera, que acusó al ministro Heber de armar una causa para perjudicarlo? No, se podrán imaginar que no voy a entrar en acusaciones de ida y vuelta. Hay un episodio que tiene mucho tiempo, un episodio que no está aclarado, y un episodio que está en la justicia. Se podrán imaginar que lo que menos puedo hacer yo, aunque tengo mi opinión claramente, es incidir sobre lo que va a decir la justicia. ¿Me informó sobre cómo está siguiendo este caso? Sí, por supuesto. Me informó lo que es dentro del Ministerio del Interior, dentro de la Fiscalía, dentro de la Justicia,
es otro ámbito. Charles Carrera no quiera participar de la comisión a la cual el ministro va a ir. No me corresponde. Todo bien, pero... Presidente, lo saco de otro tema, inflación. ¿Cómo lo prevé para el resto del año y mecanismos para tratar de disminuirla? A ver, el proceso inflacionario, salvo en algunos países, es regional, mundial. Una de las razones por las cuales hay un encarecimiento, por ejemplo, en este caso, del dólar o una apreciación del peso, ha crecido enormemente la exportación, entonces hay mucho ingreso de divisas. Con respecto a la inflación, tenemos algunos parámetros que ustedes saben puestos en el presupuesto que no se van a cumplir y estamos teniendo acciones de determinados equilibrios para tratar de contenerla, porque todos sabemos que la inflación al que más le pega es al que menos tiene. Respecto a la reforma de la seguridad social del Frente Amplio, Fernando Pereira ha dicho, es un proyecto del presidente, es un proyecto de toda la coalición. ¿Cómo toma esas críticas en particular y el proyecto responde a toda la coalición de gobierno? Lo preguntaron el otro día, lo contesto lo mismo, es un anteproyecto, suscribo anteproyecto, no está cerrado, de ley, de algo que todos los últimos gobiernos han dicho que hay que reformar y que es urgente. Nosotros simplemente lo llevamos adelante. Ese proyecto lo hice mío, lo hice propio. Lo conversamos con la coalición de gobierno. En un tiempo se van a manifestar los distintos partidos. Ya han habido manifestaciones de algunos dirigentes que ustedes han difundido. Y cuanto más respaldo popular tenga, mejor. Porque, fíjense, Que ni siquiera el gobierno que viene se va a beneficiar financieramente de esta reforma, quizás sobre el final o el otro. Entonces, para nosotros es de responsabilidad para con el país, para con nuestros hijos y nuestros nietos, que puedan tener una jubilación, tener un sistema que sea sostenible y además un sistema que es más solidario. Yo estoy convencido que es una buena ley y esperemos que la mayor cantidad de partidos, por supuesto que la coalición, con mejoras, con cambios, porque es un anteproyecto, lo lleve adelante y se termine de decir hay que, y el país en el año 2022, 2023, realmente dejó por muchos años un sistema sostenible y más solidario. ¿Septiembre sería el mes para ingresarlo? Vamos a ver. Calculo que sí, pero si le digo que sí, después en octubre me agarran y dicen, no lo ingresaste, entonces... Si me quiere sacar bueno, no me apure. Del tema anterior, el tema del alza de precios, hay un análisis del Ministerio de Trabajo que indica que 3 de cada 4 trabajadores privados han perdido, en mayor o menor medida, salario real. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno de aquí hasta el final del periodo? ¿Hay algún plan especial? ¿Se va a seguir en la misma línea para buscar llegar al compromiso de recuperación del salario? Sí, por supuesto. De hecho, en algunos ámbitos, en el ámbito público, se han tomado medidas y ya hay compromisos. Y con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y OPP constantemente estamos haciendo las evaluaciones. Primero, para recuperar empleo que se ha recuperado. Ustedes recuerden que este gobierno asumió con un 10,1% de desempleo. Hoy es arriba del 8%. Y obviamente que también el tema de los precios hace mucho a también cuánto vale el salario. Cuánto pesa el salario, o sea, no es solo recuperación salarial, sino también que los precios no sigan aumentando. Para las dos cosas hay que tomar medidas. Presidente, le pregunto por último, por lo menos de mi parte, sobre el incendio en Maldonado, medidas que ya tomó el gobierno, pero hay un reclamo de bomberos también de decir se abren destacamentos pero falta personal, un reclamo que lo quieren llevar a ámbitos internacionales también. ¿Hay algo previsto? ¿Ámbitos internacionales? Sí, querían hacer una denuncia por falta de personal, tienen sobrecarga de horas. Bueno, vi que, no sé si fue uno de los sindicatos, tiene este reclamo. La primera parte que tú decías, enseguida el gobierno a través del Ministerio de Trabajo le dejó y le dio tranquilidad a los trabajadores que van a haber afectado su lugar de trabajo y por ende su salario. Lo segundo es que hay un equipamiento constante por parte del Ministerio de Interior en todas sus distintas ramas. Bombero no es ajeno y seguramente sigamos para Maldonado
adquiriendo mayor y mejor equipamiento. Además de algunas de las vacantes que tiene el Ministerio, seguramente alguna pueda ser para la elección de bomberos. ¿La del Estribo de Salud puede ser? Si Salinas es electo en la OPS, ¿ya tiene pensado quién va a ser su sucesor y eventualmente se puede decir si va a ser de cabildo abierto? En principio va a ser alguien de cabildo abierto. Dependerá el nombre que tenga cabildo abierto, pero sí, no nunca pensé otra cosa. ¿Le propusieron el nombre de Karina Rando? No me propusieron a nadie. No, porque todavía no ponen la carreta adelante los bueyes. Bien. Gracias.